Hey, what's up, bros? Hope you guys are doing good. Welcome back. Welcome to the final episode of our Curtain with Dijox. And today is the season finale. We have this game right here, and then these two right here, which we're going to be playing these two, because usually on the game before the final game, that's when they give you the trophy. But we're still not champions yet. Passive is right there with 73 points. We got 77. But yeah, vamos a simular este partido con el equipo A, porque ellos van en el lugar 17. Y bueno, hay que ir aquí, hay que simular. Esperemos que ganemos. I hope we won. And okay, 1-2. We won 1-2. So that's very good. Alright, so I think if we win this game, we're gonna be champions. So let's go ahead and play. Creo que si ganamos este partido, vamos a ser campeones. Porque si ganamos, vamos a llegar a 83 puntos. Y ellos, si ganan su partido, van a llegar a 79. Y aunque ganen los últimos dos, creo que no les va a alcanzar. Entonces hay que ir, intentar de ganar. Vamos por la liga. Let's go. Quédense en eSports para no perderse ni un detalle. Saludos y bienvenidos desde un estadio que lleva... ...saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Vamos a sonar hasta elegante con este 4-4-2 tipo diamante, ¿no? Bueno, no sé si será diamante... Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. 1, 2, 3. Nos ponemos la fila. ¡Ojo están! ¡Pegó en el palo! ¡Buen balón que metieron! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que la armaron con toda la paciencia. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mar, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente. Entra corriendo por lateral. Hace bien cortando la jugada. Esta parece buena, ojo. ¡Esto entró! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva, donde el defensor queda mal parado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Entra solo contra el arco. ¡Remate! ¡Se viene! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada. Hermano, la verdad que la recepción ha sido magistral. Fíjate cómo se perfila el jugador. Se acomoda, le mete de volea y cuando salió la pelota ya estaba festejando. ¡Cuidado con esto y puede ser! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Mira qué buen pase se metió. ¡Ojo están! ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. David, este bueno, parece bueno, ahí está, mano a mano. Ahí está, se define. ¡Gol! ¡Formidable la comba!
Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. De esto. Va la pelota desde el córner a la olla. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Ahí está, son campeones y a festejar. Mira, Fernando, yo creo que han hecho las cosas tan bien que antes de llegar al último partido ya han conseguido ser campeones. Miralo, Marita, cómo se van acercando ya al podio, la imagen que tienen de cerca, ¿no? De ese trofeo que tanto soñaron en tocar y están a segundos de hacerlo. Y sí, Fernando, fíjate cuántos desearían estar ahí arriba, pero estos son los elegidos, estos son los que han luchado, estos son los que han esforzado más que los otros y el lugar de privilegio en el podio lo tienen ellos. ¡Qué momento este! ¡Qué momento! La Copa al Cielo, el festejo más importante de este club. Este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo. Ahí lo tienen. La comunidad del club, como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan en el recuerdo, no la de los árbitros. All right, bros, we are champions of the Eredivisie. Somos campeones de la Eredivisie con el Ajax, nuestro segundo título en nuestra carrera. Ya le hemos ganado, ya hemos ganado la MLS y ahora hemos ganado la Eredivisie. Y cómo se llama, este partido lo voy a simular. Lo iba a jugar, pero lo voy a simular. I'm gonna simulate this game against Twente. Y bueno, hay que simularlo porque ya somos campeones. No tiene sentido jugarlo. Y bueno, so let's go ahead and simulate it. Hay que ir a simularlo y esperar que ganemos. Y bueno, simulamos frente al ex equipo del Tecatito Corona y ganamos 3-0. Gol de Neres, Agustín y doblete de Neres. Muy bien. Ok, this is what the table is. Así quedó la tabla. Nosotros, Ajax, en primer lugar con 86 puntos. 26 victorias, 8 empates, 0 derrotas. Fuimos invictos en el torneo y fuimos campeones. Hemos metido 84 goles y solo recibido 24. We only have received 24 and scored 84. PSV 82. Estuvo cerca ahí la batalla. Pero bueno, hay que ir a checar los stats de los jugadores. Let's go check the stats. Martínez jugó más partidos. Y bueno, hay que ver quién hizo más goles. Y David Neres con 3 goles. No es un delantero. He's not even a striker, David Neres. So very happy for him. Juntelar a sus 37 años ha hecho de 16 goles. Quincy Promise 15.
Anthony 9, Kudus 8, Agustín 7, Edson Álvarez 5, me sorprende. Y en asistencias, Quincy Promise con 11, Anthony con 9, Edson Álvarez con 6, muy bien Edson, David Neres con 6, y bueno, we see everything. So, en general, todos los jugadores hicieron un gran trabajo. Pero ahora, ¿qué va a pasar? What's gonna happen? Are we gonna leave? Are we gonna stay? Well, tenemos estas dos ofertas, pero ninguno de esos, porque el chiste de este modo carrera es ir avanzando más en la carrera. So, yeah. So, I think the next team we're gonna have, creo que, bueno, sí, creo que el siguiente equipo que vayamos va a ser el último de este modo carrera, de esta serie. Y bueno, quiero ir como a la Premier League, pero si nos vamos a Italia, no me parece mal. Aquí tenemos ofertas del Inter, de Juventus, Napoli, y bueno. Pero aquí voy a dejar el episodio de hoy, el último episodio con el Ajax. I'm gonna leave the episode here. Hope you guys enjoyed. If you guys did, make sure to drop a like. Creo que el video va a estar corto, pero bueno, ya decidiré a cuál equipo vamos a ir, porque quiero avanzar muy rápido con este modo carrera, porque quiero empezar otra serie. Y bueno, I want to advance this career mode as fast as we can, because I want to start a new series on the channel. So yeah, I hope you guys enjoyed this. If you guys did, make sure to drop a like and subscribe. Espero que les haya gustado este video. Den su like, suscríbanse, y nos vemos. Peace out.